Perder a un hijo no es algo natural, ¿no? Perderlo en circunstancias que te llevan a incluso a denunciar torturas, maltratos, finalmente que lo llevan a la muerte, es aún peor. Y cuando además eso termina empañándose en un escenario donde hay tantos compañeros más de un joven muerto que están enfermos, hace que surjan situaciones súper dolorosas, súper tristes, pero que las familias de alguna manera se unan y quieran tener acceso a la verdad y entenderlo. Es un poco el escenario que se ha dado luego de la muerte de este conscripto en Putre, donde hay muchas familias que están denunciando negligencias, donde están asegurando, escuchábamos ayer en la prueba de ADN a la madre de este joven decir derechamente que ella consideraba que esto había sido un homicidio, y con investigaciones además en curso, porque hoy supimos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, va a oficiar al Ejército de Chile y al Seremi de Salud de Arica para esclarecer no solo esta muerte, sino que también el estado de salud de otros 45 soldados que han presentado un cuadro infeccioso. A esta hora de la mañana en el Ciudadano ADN le vamos a dar la bienvenida y el profundo agradecimiento por estar con nosotros a Luis González. Él es padre de uno de los muchachos que está hospitalizado. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Luis, buenos días. Hola, buenos días, Sandra y Cristian. Luis, bueno, primero que todo preguntarle cómo está su hijo en sus últimas horas. ¿Ha tenido posibilidad de conectarse con él o de saber algo de él? Mira, hablé hace poquito con él. El lunes tuvo una amigdalitis que yo me enteré por él, porque mira, en el ejército me llamó que tuvo una amigdalitis. Y después el día martes me llamó que ya está un poco mejor, pero de ahí que esté mejor ya me entran mucho las dudas. Claro, claro que sí. ¿Cómo han sido estos días, Luis? Muy angustiante, porque mira, nosotros tenemos un grupo WhatsApp con los papás, uh-huh, y se ha empezado a filtrar información que nuestros hijos nos dan. Pues a mí, como te digo, cuando pasó eso, a mí me llamó mi hijo videollamada a las 11:20 de la mañana, llorando de pavorío, y qué te pasó, y me explicó. Y yo quedé en shock, porque nunca pensé que mi hijo iba a pasar por esa experiencia. Por supuesto. Luis, pero ¿y ustedes no han tenido posibilidad de ver a sus hijos? No, porque yo estaba en Santiago y ya. Los papás, yo tengo entendido que papás han ido para allá, o familiares, y allá en el regimiento de Arica no lo dejan ver a nadie, no dejan que nadie entre, un hermetismo absoluto. ¿Y les han dado información, por ejemplo, de qué es lo que pasó? Porque aquí se habló de un virus que podría haber sido algo estomacal, y de ahí pasó a tener fiebres y todas las complicaciones que vinieron. ¿Qué es lo que les dijeron derechamente a ustedes? Mira, ahí por parte del ejército no han agradecido nada. ¿Qué es lo que fue que pasó? Solamente, como digo, que no es solo lo hemos entrado por lo que lo comentan los hijos míos, el hijo del otro papá que tiene el grupo que tenemos. Uh-huh. Y fuera de eso, llama a un cabo de vez en cuando que está bien y nada más. Eso es la información, o sea, seria información del tema. O sea, lo que han conocido, don Luis, ahora es por la información de sus hijos y han armado más o menos el cuadro en relación a eso. No hay ninguna información oficial, nada. Claro, y te digo más, cuando pasó ese suceso, el niño que me llamó mi hijo llorando, alguien llorando, está diciendo, ¿cuál es lo que se todos los lentes? Como tapando, ¿cachai? Que no vean a los hijos llorando, igual. Es bien extraño el tema. O sea, como que había alguien monitoreando la llamada. Claro, y ahora creo que llegaron a un consenso que le pasan celular a cierta hora, pero siempre monitoreando, y cuando mi hijo me habla por videollamada, como mirando para el lado, como que observando que alguien le está diciendo hasta ahí podía hablar, no sé. Claro. Oiga, don Luis, y también una de las informaciones que se filtró, no sé si usted sabe algo al respecto, es que a los chiquillos les habían dado en este proceso de marcha que se realizó a comer carne cruda y a tomar agua de pozo. Sí, eso es verdad. También se lo desconfirmaron. Eso también se lo contaron a usted. Claro. Es más, con lo que salió ahora, supongo que un niño se intentó suicidar en el mismo grupo que te conté, una amita desesperada diciendo, ayúdenme, mi hijo, me acaban de llamar que mi hijo quería suicidarse, ¿cachai? O sea, mi hijo igual psicológicamente está mal. O sea, físicamente puede estar bien, pero psicológicamente está mal. Porque están hacinados. Los dejan ponte estar ahí en el comedor, pero no pueden salir al patio, o sea, están prácticamente encerrados todo el día. Claro. Oiga, Luis, entonces, ¿usted cree que esto puede ser así como la gota que rebalsó el vaso de alguna manera y que van sumando cosas? Mira, yo creo que fue una caja de Pandora que se abrió, que tenía hace años, y se abrió una caja de Pandora ahora. Ya. Que esto podía haber, estas prácticas, digamos, son habituales y que ahora termina de una manera trágica, algo así, ¿no? Mira, yo te cuento que si la mamá de Franco no hubiese alzado más la voz de lo normal,
hubiesen habido más muertos porque los niños lo tenían pensado ya la campaña el mismo lunes, de nuevo. ¿Me entendí? Claro, claro, si no ocurre esta tragedia de Franco, ellos si la mamá no se sabía a tiempo, hubiese pasado mal. Como digo, los niños que están enfermos hubiesen estado muertos ahí arriba. Claro. Hace algunos años hubo una tragedia espantosa en Antuco, ¿no? Claro. Por malas decisiones y falta de criterio. Ahora en el norte, claro, con falta de criterio. Lo de Franco, ¿cómo se enteró usted, don Luis? ¿Y qué le parece? ¿Una tragedia espantosa lo de Franco? Espantoso, porque todos nos fuimos, como digo, fuimos a bajar al cantón de reclutamiento a nuestros hijos. Puta, todos iban con ilusión, felices, y que encontremos con esto que... Ya, yo sé que a lo mejor era el entrenamiento duro para una formación X, pero que pasen estas cosas es como absurdo. ¿Su hijo iba feliz en el caso de él? Sí, pues ya contento. O sea, igual tenía soluciones, tenía pensado hacer carrera, qué sé yo, pero ahora... Ahí se nos interrumpe un poquito la comunicación con don Luis González. Estamos hablando de uno de los padres de conscriptos hospitalizados. Recordemos, son 45. Hay un par que está grave, de verdad. Hay otros que han estado evolucionando, pero como nos cuenta don Luis, hay harto hermetismo también respecto a cómo se dio esto, al estado de salud de los jóvenes. Don Luis, ¿y su hijo? ¿Su hijo es un joven sano? ¿Es un joven que cuántos años tiene? Mira, ¿él soñaba con entrar al ejército? Mi hijo tiene 19 años. Antes de él pudo trabajar, tenía ya como la tendencia de levantarse temprano, era deportista, jugaba al fútbol, o sea, tenía bien simple la rutina futbolística, pero puta, y gracias a que a lo mejor por eso no le pasó nada más allá. Puede ser. Estaba en mejores condiciones, puede a lo ser. Mejor, claro. Yo creo. ¿Y ahora le ha dicho algo, si quiere salir del ejército? No, el día uno se quiere salir, de que pasó esto, y con todo lo que pasó, y lo que secretismo. Yo como niño... lo arrastraban como un saco papa, una camioneta, o sea, cero humanidad. Antes de que pasara esto, ustedes ya tenían ciertos datos de que la situación no era, digamos, normal, ¿no? De que era demasiado violenta. Sí, se decía que los trataban puta muy mal, pues, y él varias veces encaró a otros cabos de otra escuadra porque no era el trato. Sí, está bien que te reten, te chucheen, pero que de ahí más allá no. Claro. Oiga, don Luis, ¿y qué le parece como la comunicación oficial que el ejército ha entregado a los medios de comunicación o a la ciudadanía respecto a de que, por ejemplo, en el caso de Franco, ellos vieron que iniciada la marcha esta de la brigada, él empezó a sentirse mal y que inmediatamente fue atendido, se trató de estabilizar y que cuando fue el CEFAM cayó? ¿Qué piensa a partir de esas declaraciones? Mira, yo creo que el ejército está hablando con... lo que dijo es por conveniencia de ellos, porque la oficial que tenemos todos los papás son los testigos fidedignos de nuestros hijos. A mí mi hijo me contó que el niño se desmayó, y antes de empezar la campaña pasó una camioneta recogiendo todo chaleco, polerón y todo a polera, como decían ellos. O sea, no iba ni siquiera en condiciones para realizar la marcha. No, venía, ponte, eran 15, menos 15 con pura polera marchando. No, y aparte puede, que el niño había lucido que ya estaba mal al rato atrás. Oiga, ¿y cómo es la geografía ahí en la zona donde los llevan a marchar? Porque para quienes no somos del lugar o no conocemos muy bien, ¿cuál es el recorrido que se supone que ellos realizan? ¿Cómo son las condiciones? Mira, yo tampoco conozco mucha geografía, pero igual he visto que era como a 2 horas más o menos, 14 kilómetros del regimiento que estaban ellos. Ya. Luis, ¿y ahora posibilidad de ver a sus hijos? ¿Saben lo que va a pasar en realidad? Porque ellos están, no sé si su hijo también está dentro del grupo de los que está internado por razones médicas, ¿no? Pero posibilidad de verlos, de que salgan, lo que puede venir. Por lo que me ha dicho él, que le dieron el alta el martes en la noche, pero de ahí que lo tengan visita, nadie tiene visita, y creo que nadie tiene visita por el momento. Ah, o sea, los tienen absolutamente aislados. Exactamente, y creo que en 2 semanas más vuelven a Putre, por lo que me dijo él. O sea, después de esto, con todo lo que ha pasado, con toda esta tragedia, ¿ustedes no tienen la posibilidad de ver a sus hijos? No. Inclusive cuando íbamos, todos estábamos preparando para ir a la entrega de armas, que estábamos todos ilusionados, pero íbamos a ver, y ahora nadie quieren todos ir a buscar a sus hijos. Claro.
Oiga, don Luis, y en este chat que dice usted que se ha conformado de padres, familiares de estos dos chiquillos, ¿están pensando en algún tipo de acción legal? Yo decía que el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a oficiar al Ejército, al Seremi de Salud, pero me imagino que ustedes también, más allá de que el gobierno también lo dijo, querrán que haya una investigación. Sí, pues mira, varios papás, hoy día mamita, más que nada fueron a la Corte Suprema a imponer una denuncia. Ya. Así que estamos todos con el contacto de lo que va pasando. Y paso a seguir para los que no saben mucho. Sí, pues de alguna manera entre ustedes se van dando cuenta, claro, de la información. Porque uno está preparado a que pasara esto y los pasos a seguir uno tiene que averiguar, lamentablemente, si no conoce el tema. Claro. ¿Y a usted su hijo no le había dicho antes que si había otro tipo de irregularidades o si él no estaba cómodo? ¿Fue a partir de este hecho simplemente que conoció que había problemas o él ya había denunciado, no sé, a lo mejor algún tipo de situaciones que no le acomodaban en el ejército? Mira, lo que me comentó es que, aparte de las bajas temperaturas, era muy agresivo para decir las cosas. ¿Cachai? No, ya está bien que te alces la voz, pero que puedas tratarte mal todo el rato, siendo que tú estás diciendo tus cosas, igual no compensa mucho. Claro, no, y no corresponde además. No, oiga, no. Ya. Bueno, me imagino, don Luis, que la preocupación sigue, que ustedes van a seguir también ahí juntos para ver si es que hay respuesta, sobre todo, y para poder tener contacto con su hijo, que es lo que me parece más grave, que no tengan los papás la posibilidad de hablar con ellos. Como digo, ahora como digo, firmaron un pacto que les pasan firmaron un pacto con los cabos, los superiores, que les firmaron que tenían que tener el teléfono 10 minutos cada cierto tiempo. La están controlando. Lo están controlando mucho y probablemente estén controlando, y eso lo digo yo, no lo dice usted, lo están controlando la información. Obvio. Yo creo que lo que quieren es que no salga la información. Yo creo que tanto permitimos para que nos digan más cosas de lo que uno sabe o lo que ustedes saben también. Claro. Yo creo que hay mucho más de esto aparte de lo que se salió de la luz. ¿Y desde el hospital tampoco les dieron ningún tipo de información a ustedes? No, nada. Como digo, si yo no me entero por mi hijo, que mi hijo papá me iba a tirar alta de qué, dije yo. Y él dijo que tuvo una vitalicia, con fiebre, y yo qué. No. Claro. Y me dio una rabia y una impotencia sin saber cómo hacerlo para que después me dieran información. Obvio que sí. Además que raro que le haya dado amigdalitis a él. ¿Y qué pasó con los otros 44? Como, claro. Efectivamente es una situación que requiere una investigación, que requiere sobre todo respuestas para las familias. Así, claro, que yo encuentro que el gobierno está muy lento en las reacciones, el ministro de Defensa también. No sé qué tanto miedo tiene de que se te sea una rama como todo. Y que uno no tenga respuesta como sacar a su hijo, que tenga que hacer un file de trámite para que reciente la baja, ¿no? Sí. No entiendo. No, y además teniendo la historia de otras tragedias que se han dado no hace tanto, es un poco incomprensible. Don Luis González, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, mandarle un abrazo bien fuerte a su hijo, que ojalá esté mejor. No, pues gracias a usted por escucharnos, porque puta gallina, si no, nosotros alzamos la voz, lamentablemente nadie los va a escuchar. Bueno, aquí vamos a seguir dispuestos para escucharlo y para que nos vayan contando cómo están los chiquillos, sobre todo. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, Luis. Un abrazo. Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile. Qué impotencia eso de no saber cómo está. O sea, la gente que uno quiere, yo no tengo hijos, pero trato de ponerme en el lugar de lo que te pasa cuando sabes que hay alguien que tú quieres y no está bien. Y la impotencia que da la incertidumbre, el no saber. Por ejemplo, cuando vivimos la pandemia del COVID, que a lo mejor quienes nos están escuchando todos lo tienen más fresco, ¿no? El cómo, ¿está bien o no está bien? Pucha, estoy un poquito resfriado, te va, hiciste el examen. Toda esa sensación, multiplíquenla por 100.000, sí, claro, por lo que están pasando estos papás. Y ni hablar de, todo esto tiene que ser motivo de investigación y todo, pero aquí ya falleció un niño. Exacto. ¿Ya? O sea, no es como especulación, aquí ya falleció un niño por una actividad que se realizó a más de 3.000 metros de altura. No con el equipamiento adecuado, ni siquiera, o sea, decir no el equipamiento adecuado suena casi, digamos, exagerado, porque salieron con polera. Exacto. No, sí. No solo en el equipamiento adecuado, no era nada, ni de cerca, con este trato humillante, porque este niño, Franco, que fallece, él advierte varias veces que se siente mal. Y no les importó. No. Y después pónganle el nombre que quieran, pero no les importó. Y hace no muchos años murieron más de 40 chicos.
y no les importó. No, diga, no les importó. Porque lo vuelven a hacer en otra parte. Exacto. Las prácticas continúan de ese modo. Y hay un informado, digamos, en este caso, que le dice, porque esos no son los soldados que necesitamos. Los soldados que no necesitamos son él. Obviamente, que no tenga criterio, que no tenga humanidad, eso es lo que no nos sirve. Porque somos respetuosos de los soldados. Somos respetuosos de lo que hacen. Somos respetuosos del trabajo. Y de su preparación. Somos respetuosos de su preparación. Somos respetuosos de su criterio. Porque cuando en Chile han habido emergencias, me estoy saliendo de la política, cuando han habido emergencias, los hemos visto en la calle ayudando a todo el mundo como corresponde. No te haces más hombre andando a menos 15 grados de temperatura con polera, ¿no? Aunque no se hubiera muerto ninguno. Exacto. Pero además se murió uno y se intoxicaron un montón. Exacto. ¿Qué pasa si no se muere? No, y además decir que... ¿Iban a otra excursión? O sea, sí, cerca de las 5 de la mañana, y decir que era un joven que tenía problemas respiratorios. O sea, que ustedes igual hacen subir a las 5 de la mañana a una excursión a un joven que tenía problemas respiratorios. Y aunque sea una persona absolutamente sana, aunque sea un chico de 19 años absolutamente sano, 18 años, la gente no anda a las 3 de la mañana en polera a 3.000 metros de altura cuando no están preparados para aquello. Exactamente que no. Sí. Entonces, ya lo hicieron una vez y murieron más de 40 chicos. Ya murieron más de 40 chicos. No puede seguir pasando. No es debatible. No es justificable que la familia no sepa nada, que tengan que armar el puzzle por el grupo de WhatsApp de los papás y mamás. Sí. Eso no puede ser. Aquí es importante que se responsabilicen quienes tienen que hacerlo, que entreguen respuestas sobre todo a las familias, y que además en esta ocasión haya bastante más celeridad y transparencia también respecto a la investigación que esperamos estar desarrollando. Así que vamos a seguir este caso porque es importante y porque no se puede repetir sobre todo.